Bueno, me encontré este Darth Vader, que es una alcancía en un tianguis. Y pues algunas cosas que le fallan. Está rayado, está roto en algunas partes. Y pues vamos a desarmarlo para ver qué trae dentro. Parece que el torso debería girar de izquierda a derecha mientras se repite el diálogo que dice Darth Vader y la música de la Marcha Imperial, pero por alguna razón el motor no gira. Voy a tener que desarmar la caja donde está contenido el motor y ver si está pegado o si el motor ya no funciona. Hice una limpieza del motor y los engranes y parece que el motor está en buenas condiciones. Me aseguraré de limpiar bien todo para que el motor gire libremente junto con los engranes y el torso de Darth Vader. Aquí estoy poniendo los tornillos en un poco de vinagre para tratar de eliminar óxido. No quería tener que cortar los cables que van de los circuitos al Darth Vader, pero tuve que hacerlo al final para poder quitar todos los circuitos y toda la electrónica de la caja y poder limpiarla correctamente. Cuando empecé a desarmar la figura, me di cuenta que alguien ya había intentado repararla. Tenía marcas de que alguien había intentado abrir la figura, pero me imagino que no lo lograron. Al final, yo sí pude desarmarlo y separar las piernas del torso. El torso, pues vamos a repintarlo para que se vea un poco mejor. El cuello del casco tenía una grieta, así que decidí usar un poco de masilla epóxica para pegarlo. Después de lijar la cabeza y las hombreras de la figura, pues le di una capa de imprimación y vamos a darle una base de color negro brillante para después pintar las líneas de las hombreras que van en color metálico. Una vez que quité el Darth Vader, me di cuenta que la base estaba en peores condiciones de las que pensaba. Parece que alguien se recargó en la figura, lo que provocó que se rompiera la base exactamente donde van los pies del Darth Vader. Y pues vamos a limpiarla para ver qué tanto es el daño. Como se pudieron dar cuenta, la figura ya no trae la hoja del sable, así que procedí a imprimir una en resina transparente roja y la coloqué en la mano de Darth Vader. Una última limpieza a toda la electrónica antes de terminar de reparar la base, ya que está rota, y pues empezar a armar. Thank you.
Como pueden ver, el daño en la base es bastante. Tantos años duró roto que ya incluso el plástico estaba deformado. Pero bueno, traté de poner todo a la misma altura y usé el viejo truco de pegamento instantáneo y bicarbonato de sodio para crear una unión fuerte para que pueda sostener el Darth Vader cuando armemos todo. Después de nivelar y reparar lo mejor que pude, utilicé un poco de Tamiya Filler para nivelar la superficie, pero esto me obligó a pintar la base de color negro brillante para después ya armar todo y este es el resultado final.